guraso, bultzatzaile, antolatzaile, bisotza eta bar. Eta, ba, bueno, Itxieban berezia eta Juanjok eta bere semeak eta bere lankideak, ba, lortu dere bere erronka izan zen hau, ba, aurrera eramatea. Amoita Etxanoko udalan izeneak, eskerrik asko Juanjo, partaide guztiri egiten duzuen lan bikanagitik, eta Zornotxara ekartzen duzuen ekitaldi haundi hau. Esteket besterik izateko, eskerrak emoteko, zoriontzeko egiten duzuen lanagitik, eta uste dut oin garrantzitsuna zeuek zariela, eta ba, emon azalpenak, nondinoa jungo dan, egun poli batekiko dugula datorren domekan, eta seguru berton ondo paseko dugula. Juanjo, zure da itxa. Vale. Ba, egunon, eskerrik asko gona etortzagaitik. Ba, bueno, aurkeztuko dugu Zornotzako nazioarteko krosaren 68. edizioa. Ja data aldatuta, pasaden urtean, pasaginen urtarrilean egiteagaitik, ja urrian egitera. Hori, ba, pasaden urtean azaldu nuen moduan dator, ze nazioarteko kros denboraldia ba, edo denboraldia bai aldatu egin da, hemendik aurrera ondino finkatu barik dauz, gauzak ez dira egiten egun batetik bestera, baina Nazioarteko Federazioaren asmoa hori da, eta gu beti joan gara Nazioarteko Federazioaren eskutik ahal izan dugunean, ze gure asmoa beti izan da ahalik eta gorenean egotea. Hori momentuz pasaden urtean, Nazioarteko Federazioak ezarritako World Cross Country Tour, eurek esaten duten moduan, hor sartu ginen, zirkuito horretan, cross zirkuito horretan, hiru maila daude, gold, urrea, silver, zilarra, bai, eta bronze, brontzea. Pasaden urtean gold mailan egon ginen, eta urtean jarraituko dugu gold maila horretan. Egia da, gainera zirkuito horretan gero eta proba gehiago daudela, aurten pasaden urtean baina askoz proba gehiago izango dira, eta nik uste dut zirkuito apurka-apurka finkatuz joango dela. Hor gaude, gure asmoa beti izan da ahalik eta gorenean egotea, eta momentuz lortzen dugu. Eta hori da gure helburua, ikuspuntu kirol batetik, gure helburua da konpetizio kirola, badakit gaur egun hori modan ez dagoela, beste gauza batzuk. Gehiago azpimarratu egiten direla, baina gure asmoa da konpetizio kirola, ahalik eta gorena, hori da. Eta hori da, izan da Zornotzako krosaren helburua beti, hori bai, gero izango ikusiko dugun moduan, hor sartzen doguz, ba, partizipazio konpetizioak ere, hori argi da, bale? Bueno, hori alde batetik, gero bestalde ikuspuntu tekniko batetik, ba, datorren domekarako egongo den nobedarik importantena use izango da. Aurten, Zornotzako proba izango da, zailkagarria Euskadiko kluben arteko txapelketan parte hartzeko. Txapelketa hori izango da Tapurkan azaroaren 13, eta hor Euskadik dauka maila bakoitzean klub kopuru bat, txapelketa horretara joateko, eta klub horrek ba, erabakiko dira datorren igandean Zornotzan. Hori gertatuko da, Zufamasei, Zufamasortzi, Zufogei, Zufogei tairu, eta maila absolutuan, maila guzti horietan. Hori, eta gero, bueno, hemen eskertu nahi dugu, hau, Zornotzako kros hau izango da, Morebieta Etxanoko sari nagusia, gehien bat, ba, udalaren laguntza eskertu nahi dugu, ez bakarri laguntza ekonomikoa, laguntza modu askotakoa, animoak emoteko ere, hori argi dau, eta gero horrez aparte, ba, Bizkaiko Foru Aldundiak eta Eusko Jaurlaritzak emandako laguntzak. Proba hau, orantxe bertan esan duten moduan, ba, World Athletics da Nazioarteko Atletismo Federazioa, World Athletics Cross Country Tour Gold mailan dau sartuta, euskaraz esateko, ba, hori izango zen, ba, munduko cross zirkuitoa, urrezko mailan, eta dau sartuta be, ba, Espainiako Atletismo Federazioaren egutegian, Euskadiko Atletismo Federazioaren egutegian, eta Bizkaiko Atletismo Federazioaren egutegian. Eta modu berean, ba, dau sartuta adok da asoziazio pribatu bat,
ba estatuan antolatu egiten diren cross probarik garrantzitsuenak bere barruan daudela. Aspaldi gauz gu asozazio horretan eta laguntza ona ematen deuzku ba antolaketa guztiei, Hori, ba hori da nik esan behar neuena, horreri buruz orain errepikatu egingo dut erderaz, Eta gero ba aipatuko dugu zeintzuk izango diren, ba datorren igandean parte hartuko duten ataltarik importanteenak. Bueno, decía, el próximo domingo vamos a celebrar la 68ª edición del Cross Zornotza Internacional, que por segundo año va a estar en esta fecha de octubre. El año pasado cambiamos la fecha debido, como ya expliqué el pasado año, a los cambios que ha habido en la remodelación del calendario atlético mundial, no solo de cross, sino de todas las pruebas, pero ha afectado al cross también. El Campeonato del Mundo se desplaza a febrero, con lo cual las pruebas, digamos, en principio tienen que ser de octubre a primeros de enero, como tarde. El objetivo del Cross Zornotza siempre ha sido ir de la mano, en la medida de lo posible, de la Federación Internacional de Atletismo, antiguamente IAF, hoy en día World Athletics, y ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es estar en lo más alto posible. El año pasado lo logramos, entrando en ese circuito en la máxima categoría, en la categoría Gold, que es la categoría oro, y este año seguimos en esa categoría. De esa manera hay que decir que desde luego somos la única prueba vizcaína que estamos en el calendario Gora Letis, eso es clarísimo. La única prueba que estamos en el calendario Gora Letis, y también recordar, porque el próximo marzo se cumplirán 30 años, que en Amorebieta se ha organizado el único campeonato del mundo oficial de atletismo que se ha organizado en Euskadi en toda la historia, que fue el Campeonato del Mundo de Cross del año 93. Eso es. Nuestro objetivo es competitivo, aunque luego, como vamos a ver ahora, tenemos también pruebas de participación, incluso prueba para atletas discapacitados o con discapacitados intelectuales en este caso. Y en lo que se refiere al aspecto técnico, la principal novedad que vamos a tener para el domingo que viene es que la prueba de Amorebieta va a ser clasificatoria para clasificar a los clubes vascos que participarán en el Campeonato de España de Clubes que se va a celebrar en Atapuerca el próximo 13 de noviembre. Hay cada comunidad autónoma, tenemos un cupo de clubes en cada categoría, dependiendo de los resultados de años anteriores. Como el cross no es una prueba que se puede hacer con las marcas en pista, pues hay que tener una prueba de referencia. Esa prueba de referencia va a ser la prueba de Amorebieta y ahí se van a decidir los clubes vascos que van a ir a ese campeonato en las categorías sub-16, cadete, sub-18 juvenil, sub-20 junior, sub-23 promesa y la categoría absoluta. Y dicho eso, pues nada, decir que este cross es gran premio Ayuntamiento de Amorebieta Etxano y que se celebra también con el patrocinio de la Diputación Foral de Vizcaya y del Gobierno Vasco. La prueba está incluida, aparte de en el calendario Gora Letis, en esa categoría Gold, en el calendario de la Real Federación Española de Atletismo, en el calendario de la Federación Vasca de Atletismo, de la Federación Atlética Vizcaína y de la Asociación ADOC, que es la asociación que agrupa pues a las pruebas de cross más importantes y algunas de ruta de más importantes que se celebran en el Estado español. Dicho eso, también comentar que la prueba será emitida en directo por el primer canal de Euskal Telebista, que también será emitida en Internet por la Liga Sport TV, por la Liga Sport Televisión, con la señal de Euskal Telebista y con otro comentario, con comentario en castellano, y que también será emitida en diferido, para no chocar con el directo de Euskal Telebista, por Teledeporte, el canal temático de televisión española, que realizará diferentes remisiones a lo largo de la semana. Y yo esta exposición quiero terminarla de la siguiente manera. Vamos a ver, esta va a ser la última rueda de prensa como alcalde de Amorebieta, presentando el cross de Andoni. Y yo, como personalmente yo y el club, queremos agradecer a Andoni en estos 12 años, 4 como concejal y 8 como alcalde, el apoyo que ha prestado a la prueba. No me refiero al apoyo económico, porque eso al fin y al cabo es el ayuntamiento y él es el representante del ayuntamiento. Yo lo que le quiero agradecer a Andoni es su apoyo personal. El apoyo personal que desde luego para nosotros ha sido impagable, y yo no sé si sin el apoyo de Andoni y el apoyo del ayuntamiento esta prueba hubiera podido salir adelante. Lo estoy diciendo con total sinceridad, no es un queda bien, estaros seguros, Y Andoni, efectivamente, es el apoyo personal, no del ayuntamiento, al final porque Andoni es representante del ayuntamiento. Yo no voy a decir que sea obligación del ayuntamiento, pero bueno, en parte sí, es el apoyo de él, el apoyo personal de él, Bien, y dicho esto, vamos a hacer un repaso de los
aletas más importantes que van a tomar parte el domingo. Esta lista no está cerrada. Es posible que haya alguna incorporación en los próximos días. Puesto que la temporada de cross está en ciernes, los aletas todavía dudan, con la preparación no muy adelantada, obviamente, después de una temporada 2022 que ha sido, desde luego, muy intensa en la pista con un campeonato del mundo y un campeonato de Europa. Y entonces, pues bueno, vale, entonces vamos a ver, en categoría masculina, yo creo que la principal figura va a ser el que se impuso en el circuito mundial de cross, en el primer circuito mundial de cross de World Athletics el pasado año, el atleta de Burundi, Rodrigo Cubisera, va a estar en Jauregui Berria el próximo domingo. Después tendremos al atleta italiano Ilias Awani, campeón de su país en cross el año 21 y 22. El atleta de Burundi, Celestin Ndikumana. El atleta de Kenia, Peter Enyeru. Y luego los atletas estatales, muchos de ellos habituales en Amorebieta. Nassim Hassaoui, sexto del Campeonato Europa de cross el año 21. Y el ganador del circuito ad hoc de cross de la pasada temporada, de la temporada 21-22, y subcampeón de estatal de cross este último año, este año, el 22. El atleta Santiago Catrofe. Santiago Catrofe es un atleta con doble nacionalidad hispano-uruguaya, un atleta más especialista en medio fondo con muy buenas marcas en 1500, pero que internacionalmente compite con Uruguay. Es decir, en la base de datos de World Athletics él aparece como uruguayo, aunque tiene doble nacionalidad. El atleta Dani Arce, el atleta burgalés especialista en obstáculos, que ha sido cuarto el último Campeonato de Europa en esa prueba, en 3.000 obstáculos, y por los rumores que hay por ahí, podría conseguir la medalla de bronce, porque parece que hay un posible caso de dopaje en alguno de los medallistas. O sea, que al final podría ser que fuera medallista de bronce. Raúl Celada, David Bascuñana, Yaya Aouniel, Ibrahim Shakir, Roberto Alaiz, un atleta que de joven, pues era un atleta impresionante, al que luego las lesiones han machacado y ahora está de vuelta, el atleta leonés, Zakaria Bouhafat. Estos son los más destacados en categoría masculina. Y en categoría femenina, yo creo que va a haber un bonito duelo entre, aparte de las segunda y tercera en el Campeonato Estatal de Cross, Cristina Ruiz y quinta, y Cristina Espejo, entre la británica Amy Pratt. Amy Pratt fue séptima en el Campeonato del Mundo en la prueba de 3.000 metros obstáculos, y es la plusmarquista británica en esa prueba, con una marca de 9 minutos 15 segundos y 64 centésimas, con las africanas Clementine Mukandanga, de Ruanda, y Kabalin Naimana, de Burundi. Esta última estuvo el año pasado en Jauregui Berria, fue cuarta. Además estará también la joven portuguesa Lía Lemos, y aparte de las antes mencionadas, Cristina Ruiz y Cristina Espejo, estarán también Rosalía Tárraga, Azucena Díaz, Esther Navarrete, Laura Priego, Beatriz Álvarez. Estas todas ellas entre las 15 primeras en el Campeonato Estatal del Cross que se disputó en Jaén el pasado mes de enero. La asturiana Isabel Barreiro, que fue tercera en Amorebieta el pasado año. Claudia Estevez, Lucía Rodríguez, una atleta que fue octava en el Europeo de Pista Cubierta de Torun, en Polonia, el año 21. La atleta del Chindoki, primer año sub-23, atleta vasca Iraya Mendía, y luego la catalana Laia Casajoana y la vallisoletana Ángela Viciosa. ¿Vale? Esta es, digamos, repito, esta lista está sin cerrar, de hecho yo creo que va a haber seguro alguna incorporación de aquí al fin de semana, y quedo a vuestra disposición para cualquier aclaración que queréis, alguna información complementaria. Suen sain nago, seo ser gehiago nahi badozue. Seo ser gehiago asaltzea edo argitzea. El circuito ya estaban preparando, se ha cortado la hierba, no va a haber lluvia, sí. El circuito va a estar durito. Va a estar duro. Además, teniendo en cuenta las restricciones ecológicas que tenemos, pues porque sabemos que hay topos, etcétera, pues va a haber agujeros, va a estar duro, no va a estar en condiciones ideales para correr, eso es obvio, pero bueno, eso es lo que hay. Eso, con la climatología que hemos tenido, eso va a pasar aquí, va a pasar en todos los sitios. ¿Vale? Comentabas que en marzo se va a celebrar el 30 aniversario del campeonato internacional que se celebra. Campeonato del mundo. Sí. En el club no, desde luego, en el club bastante tenemos con organizar este cross con la gente que somos,
con los pocos voluntarios y cada vez menos y cada vez con más años, la verdad, bastante tenemos con llevar el cross adelante y con llevar el club adelante. Yo, si el ayuntamiento quisiera tomar alguna iniciativa, pues nosotros apoyaríamos, pero bueno, tampoco creo que sea bueno recordar. Yo creo que este circuito estaría en condiciones de acoger, si las instituciones quisieran, de acoger cualquier campeonato. No hablo de un campeonato del mundo, pero puedo hablar de un campeonato de Europa de cross con total tranquilidad, sin ningún problema. Eso es algo que ya se ha planteado en las instituciones, está ahí, el circuito está ahí, la disposición del club a ayudar en la organización está ahí, y yo creo que un Campeonato Europa de Cross se podría hacer perfectamente en el circuito de Jauregui Barria. ¿Cómo ves el nivel de los atletas que van a tomar parte? Bueno, pues es un nivel más de profundidad, o sea, de tener más gente que de grandes figuras. De todas formas, en esta época del año ya os adelanto que traer grandes figuras es complicado, Para el año que viene vamos a intentar cambiar la fecha al domingo posterior, puesto que hay dos competiciones que, una a nivel popular y otra a nivel de élite, nos hacen daño. Eso es clarísimo. Ya veremos la participación que tenemos en la carrera popular, pero el que la víspera sea el maratón nocturno de Bilbao, desde luego no nos favorece, probablemente a ellos tampoco, que el día siguiente sea el cross nuestro. Entonces yo voy a intentar cambiar al 29 de octubre el año que viene la fecha, si es posible, si la Federación Española y World Athletics dan el ok. Y luego, por otra parte, en cuanto a la contratación de atletas de nivel, coincidimos con el Medio Maratón de Valencia, que es una prueba pues de las mejores que hay a nivel mundial, y en la cual los atletas que participan en esa media maratón, a pesar de que sea una prueba en ruta, a pesar de que sea una media maratón, un atleta de medio maratón es el mismo tipo de atleta que participa en un cross. Entonces, pues bueno, eso también nos hace daño a nivel de contratación, es clarísimo.